Un día como el de hoy, ya a esta hora de la mañana, hace mucha falta una taza de café Santo Domingo. Café del bueno. Aquí está Carolina. Siempre. Muchas gracias. Pues, gracias, Carolina. Decíamos en esta conversación con José Patricio Monegro del Día, Orlando Gil del Listín Diario, con Adriano Miguel Tejada de Diario Libre, que hablaríamos sobre el tema de la política, los partidos políticos, la posibilidad de quién puede ser el próximo presidente de la República. Aquí se están conjugando una serie de elementos que ha hecho que algunas personas piensen que es posible que algún movimiento, algún partido político nuevo tenga posibilidad de llegar al poder. Lo dirán por la situación del PRD y lo del PRM, lo dirán por la situación interna que algunos piensan que se está magnificando dentro del partido oficial, el PLD. Pero la verdad es que el tema luce interesante para discutirlo. Don Adriano, desde su óptica, ¿qué es lo que puede pasar? Yo escribí de relajo el otro día que se podía dar el caso de que el PLD llevara dos candidatos, el PRM ya tiene dos. seguido se entusiasma el PRD, podía llevar dos. Y allá abajo toditos no, llevan de a tres y a cuatro. Tú estabas incentivando a Guido para que este día. Él incentivó a Guido para que fueran tres parejas. Pero lo que parece en este 2015 es que el panorama está bastante claro. En el PRM va a haber un candidato, a la buena o a la mala. ¿Cuál? El que gane una convención que no se sabe cómo la van a hacer. El otro se tendrá que retirar y hacerse la víctima contando con lo próximo. Con el futuro. Con el futuro. ¿O volver al PRD? Difícilmente. No. Porque ahí hay candidatos ya. Y tú no te vas a transar por una vice en el PRD, que ya, en el caso de Hipólito, imposible. En el caso de Luis, ha dicho que vice ya, ese expediente está cerrado. El PRD va a tener que hacer un milagro, porque todas las encuestas dicen que su candidato presidencial no tiene pegada en la población. Y hay que recordar que las elecciones del 16 son elecciones generales. Ahí están senadores, diputados, alcaldes, regidores. Entonces el destino de un regidor, de un diputado, depende mucho de la cabeza de quién es el candidato presidencial. El candidato presidencial que no atraiga, pues sí, le va a restar votos a las posibilidades de salir electo. La incógnita es el PLD, porque el presidente Medina ha dicho claramente que no va. Pero yo tengo la impresión de que ahí la decisión la tiene la corporación PLDista. Si hay riesgo de perder las elecciones, ellos van a poner el candidato que ofrezca menos riesgos. Y el presidente Fernández, que tiene todas las de salir candidato a la presidencia, por primera vez se enfrenta a una alta tasa de rechazo. Y depende de lo que ocurra en la oposición, si sigue como va, el PLD podía, si lleva dos candidatos, quedaría primero y segundo para una segunda vuelta, si las cosas están como están hoy. Pero en el caso real de que sea candidato contra candidato, Fernández, que sería el candidato, si Danilo dice que no va, del PLD, podría enfrentar una elección más cerrada de las que él ha tenido que enfrentar a través de su carrera política. Yo no veo un candidato de un partido emergente, a menos que el PRM se considere un partido emergente, porque es el mismo PRD, y los que van a votar por el PRM son todos PRD. Y moderno, con sí, el más joven. Exactamente, van a ser todos 70. PRDistas los que votan ahí. O sea, yo no lo considero un partido nuevo. Técnicamente podrá serlo, pero en términos de militancia, de ideas, de dirigente, de todo, es el mismo partido. ¿Y la convergencia como proyecto político? No converge. Está muy divergente la convergencia. No, al punto de que ya tiene tres candidatos presidenciales y no ha podido converger todavía. Hasta ahora. Hasta ahora, que serán mucho más. O sea, la impresión que yo tengo es que volverá a ser PLD gobierno, de cualquier manera que sea, a menos que el candidato del PLD sufra un traspiés muy grande y la oposición se una, lo cual no parece viable en este momento. Dentro de tres meses eso puede ser otra cosa. Don Orlando. A mí me gusta eso de dentro de tres meses. Me gusta ser cauto. La gente para uno y le pregunta que lo que uno cree, Dios, por ahí está la encuesta. No, pero la encuesta es tuya. Yo no hago ninguna encuesta.
Entonces yo quiero, yo creo que las cosas, uno ve los actores, pero están corriendo, pero no, como que es un medio caótico el corre-corre, como que se hubieran dicho hay una bomba y sí, todo sale corriendo. Entonces a mí me gustaría esperar, yo creo que dentro de esos 3 meses ya la cosa está definida en cuanto a lo que va a ser, porque aunque no hayan hecho las convenciones, ya sí se ve, porque se han hecho mediciones, pero también las mediciones no pueden medir lo que no está quieto, y esa muestran proyecciones, pero como dicen de las encuestas, que es una fotografía, es a ese día y en ese momento. Tenía sombrero, saca sombrero. ¿La reelección todavía es posible, Orlando? ¿Eh? ¿La reelección todavía es posible o ya pasó el tiempo? Aquí siempre es posible la reelección, porque sentimos como los dominicanos, yo no sé en otros países, como ese afán de la reelección. Recuérdate que se hizo toda una reforma para evitar la reelección. Y cuando la Madre Maestra hizo una encuesta temática, ya no de candidatos, sino temática, cuando la hizo estaba mitad y mitad. Uh-huh. Mitad reelección y mitad contra la reelección. Uh-huh. Por lo tanto, hay esa como inclinación o esa. Y entonces los mandatarios tienen la vocación. El pueblo tiene la inclinación y el mandatario la vocación. Y por eso entonces se facilita la cosa. Aquí se ha cambiado la constitución desde muchas maneras, incluso hasta papeletazo limpio se ha hecho. O sea que aquí nunca es tarde, porque siempre la dicha es buena. Entonces yo quiero como esperar esos 3 meses para tener un panorama mejor, porque yo sé de gente que no se ha lanzado, que se va a lanzar. Por ejemplo. No sé si es paracaídas o se va a lanzar de una ventana, pero que se va a lanzar. No, yo no me refiero a nadie. Yo no me refiero a nadie. Ahora, ¿qué? Y respecto a las encuestas y el PRD tiene una encuesta. No sé quién se la hizo, pero es una encuesta que ellos la están manejando con cierta. ¿Y qué dice? Con cierta discreción. Bueno, el panorama siempre es diferente. Yo una vez le dije a Miguel, pero a la tuya. Pensando en lo que decía Juan Bosch, de que el corazón nunca engaña a su dueño. A la tuya ya, porque eso de vivir acabando con las encuestas, yo no acabo con ninguna. Eso es la encuesta a cada quien, lo cosa, y viven averiguando. Ahí me preguntaron de uno, ¿y quién es americano? Digo, yo no soy ese americano, yo americano lo he visto en película. ¿Y qué dice de la política en República Dominicana, que estamos a un poco tiempo de una posibilidad de volver a enfrentar a Leonel y a Hipólito Mejía en unas elecciones? La misma gente que ha estado. Hay gente que apuesta a eso. Gravitando de forma determinante. Creo que eso está en la banca ya. Eso está en la banca ya. Está bien, pero ¿qué dice? O sea, ¿dónde está la renovación, el reciclaje político en el país? ¿Quién gobierna Chile? Bachelet. ¿Bachelet? Ella había estado por ahí. Sí. No, pero además el sistema se diseñó para que no hubiera rotación del liderazgo. Esa espada de Damocles de que un hombre joven que llegue ahí puede aspirar 20 veces hasta que cumpla los 80 años, eso lo que te quiere decir es que mientras yo aspire, que. Entonces no hay fábrica. ¿Eh? No, absolutamente. No hay fábrica. Absolutamente. Y la constitución de 2010 se diseñó para eso. Para permitir el reciclaje. Exactamente. Lo que ustedes no entendieron es que era la fábrica que hay una recauchadora. Es un Riverdale. Sí. Pero miren, para las próximas elecciones, yo no me sorprendería si en la praxis, estuviéramos frente a una ley de lema. Sí. Que nosotros estemos viendo como candidatos a Hipólito Mejía, a Miguel Vargas Maldonado y a Luis Abinader, con una oposición dividida entre ellos y un oficialismo unificado en torno a Leonel Fernández, y que ante una eventual segunda vuelta, pues el que más votos saque de esos tres PRD, pues podría haber una unión contra a un Leonel Fernández, que es de los precandidatos PLDistas el que más unifica a la oposición. Bueno, hay sectores, Monegro, dentro de esa estructura mentalmente PRDista, que dicen que ellos no se pueden atacar entre sí, porque ellos están convencidos que van los tres, pero que en la segunda vuelta deben apoyarse entre sí. Que es la famosa ley de lema, pero a la oficiosamente. En la práctica. Oficioso. Uh-huh. Y si ustedes me lo permiten, y yo salir un poquito de la
de la política, porque hay algo, como estamos hablando de lo que pudiera ser el 2015, hay algo que no podemos dejar de pasar, y es una verdadera transformación del más alto nivel dentro de la Iglesia Dominicana. Él no dejaba el tema de la Iglesia. En el año, adelante, Monegro. En el año 2015... Y tiene propiedad. En el año 2015 tendremos al menos 4 nuevos obispos. En el año 2015 tendremos un nuevo arzobispo de Santo Domingo. En el año 2015 tendremos un nuevo obispo de La Vega. En el año 2015 tendremos un nuevo obispo de Barahona. En el año 2015 tendremos al menos 2 nuevos obispos auxiliares. Y en el año 2015 tendremos un nuevo rector de la Pontificia Universidad. Fuera de eso último, lo resto es especulación, porque no se ha informado, digamos, oficialmente que habrán esos cambios. No es bueno. O sea, el cardenal López ciertamente sale ya de la vida activa. Sí, que no. De la vida activa no, porque recuérdate que él. Digamos del puesto. Mientras respire, será cardenal, miembro del Colegio Cardenalicio. Ojo, porque hay mucha gente que creen que el cardenal, y mientras él respire, no habrá otro cardenal dominicano, porque la Iglesia Dominicana es una iglesia pequeña que no va a tener 2 cardenales. Y el cardenalato, con el paso de los años, los 80 años, lo único que pierde cuando llega a los 80 años es la capacidad de votar cuando se va a elegir un nuevo papa. Pero tiene todas las facultades de los cardenales y es miembro del Colegio Cardenalicio, que es el cuerpo consultor. Y puede ser electo papa hasta que respire. Yo creo que en materia de la iglesia, el año 2015 será una iglesia de gran renovación, con un Papa Francisco que no, contrario a sus papas anteriores, prefiere para escoger como obispos a personas que están, como él le ha llamado, obispos con olor a oveja. O sea, que eso quiere decir esos obispos que están en la calle, que no son obispos de oficina, no son curas de oficina. O sea, que puede haber un cambio de rostro importante. Sí, Monegro, justamente usted está cayendo en lo que es la perspectiva del próximo año 2015, pero quisiera la opinión de los invitados que nos digan si el 2014 que estamos dejando fue un año bueno o fue malo. Fue malo. No, yo te digo como dice la canción de Manzanero, yo no sé tú, pero pero me recibiste muchas canas. Y para usted, doctor. Orlando no ha respondido adecuadamente. Orlando, ¿cómo ha sido el año 2014 para Orlando Gil? No, como dicen siempre, con sombras y luces. La gente dice. Yo no creo que sea un año para distinguirlo, para subrayarlo, que marque hito de nada. Excepto lo que hablaba Adriano, de que la sociedad dominicana como que se ha dividido en discusiones de temas que son de profundidad, porque aquí vivimos las descalificaciones, uh-huh, en las imputaciones, y no se discuten cosas de profundidad. Hay, yo no quería decir repetir lo que dijo el expresidente Fernández, de que no saben conceptualizar, pero se ha conceptualizado con las sentencias, ¿no? Y se ha conceptualizado con lo del aborto, porque hubo opiniones de todo tipo, científica, jurídica, constitucional, moral, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí, y es bueno, yo creo que no la división, sino el hecho de que haya vocación de discutir las cosas en un nivel de profundidad, de que haya que buscar libros, de que haya que consultar autores, y no vivir en la chercha política, ¿no?, donde simplemente es el insulto lo que vale. El 14, hay un par de elementos para el 14 que son interesantes apuntar. La baja del precio del petróleo, va a significar un gran ahorro en la factura energética de la República Dominicana, y que como el gobierno ha aplicado el si bajan, bajan, ha significado también un gran ahorro para el bolsillo de todos los que tenemos automóviles y circulamos en las calles. Pero otros elementos. Ha habido un aumento del turismo en la República Dominicana y de la construcción de hoteles, que se están levantando unos 10 hoteles más en zonas turísticas de la República. Son elementos importantes. Vienen cambios también en la policía. Cumple 2 años en el 2015 el jefe de la policía, que eventualmente lo pueden dejar como lo pueden cambiar. Pero en sentido general, el 14 fue una especie de España boba.
Pero siendo de justicia, Adriano, tú que señales ese elemento del petróleo y por demás, siempre nos olvidamos del tema de la estabilidad macroeconómica y vamos a acusar un crecimiento con el pronóstico que dio el Banco Central, una estabilidad adecuada que conforme a los organismos internacionales han tenido que admitir el buen manejo de eso. ¿No pudiéramos valorar eso como positivo? Porque todo depende en el fondo de eso. Claro. Y el Banco Central pronosticó y acertó. Y estamos en crecimiento. Hay que ponerle ojo a la tasa de cambio, que sí se está deslizando con más fuerza de la que yo creo que el Banco Central podía. Un punto importantísimo para nosotros, los dominicanos, la crisis internacional parece estar cediendo. Eso significa que habrá más remesas de los dominicanos, porque tendrán más empleo en los Estados Unidos y en Europa, pero vendrá una crisis política importante con Venezuela, con Rusia. A Putin, después de lo de Ucrania, le decidieron aplicarle la llave, y el petróleo es parte de esa llave. Para... Y la crisis rusa afecta el turismo. Por supuesto, ese pero hay algo que se mencionó en el 14, y yo creo que en el 15 podría ser obligar a considerarlo, y es el endeudamiento. El gobierno lo puso sobre la mesa y como que nadie le hizo caso. El gobierno quería como poner ese tema adelante para ver lo que pasaba, porque yo creo que en el 15 va a haber que ocuparse del endeudamiento. Claro que sí. Poner tope. El 15 imaginamos que conoceremos la operación de los bonos de Petrocaribe, porque ese fue un tema discutido durante este fin de año quedado porque sobre el tintero. Si se da la operación o no se da. También, pero yo creo hablar del asunto del endeudamiento, que es un tema... Esa operación busca reducir los niveles de endeudamiento. Pero para nosotros no significa nada, porque nosotros estaríamos cambiando una tasa de interés del 1% por una tasa del 7%. Pero bajamos 5 puntos como porcentaje de deuda. No da dinero, de ninguna manera. Da índice. Da índice. Reduce el índice de deuda como porcentaje del producto en 5%. Y ese índice da para lo que es la valoración del país un buen punto. Ahora, no es posible, porque y ahí vamos al tema de Monegro, no es posible reducir más el déficit que anualmente se acumula presupuestario si no nos abocamos a una reforma fiscal integral. Por eso es que yo creo que la noticia del año, que es la noticia de las relaciones de Cuba con Estados Unidos, quizás es la revolución que nosotros necesitamos. Hasta ahora nosotros hemos vivido la sacudida, nosotros hemos vivido sabiendo que hay desayuno, comida y cena, y no hay problema. Quizás el trompón de Cuba sea que nos decida a poner a pelear. A pelear en el buen sentido. Sí, y a invertir. Precisamente, a invertir, a echar para adelante. Siempre decíamos, el día que caiga Cuba, lo vamos a pensar. Entonces, eso está caminando. Exactamente. El 14 para José Patricio Monegro. ¿Un año bueno, un año malo? Yo te voy a dar una respuesta a lo Orlando Gil. Ni tan malo como dicen los adversarios del gobierno, ni tan bueno como dicen del gobierno. Yo creo que efectivamente... Si no todo lo contrario. Parafraseando a Hipólito. Yo creo que ha sido un año de sobrevivencia. Ha sido un año sin grandes cambios que te permita hacer una evaluación del año. Insisto, yo inicié este año pensando que realmente íbamos a tener algunas reformas estructurales importantes. Lo cerramos sin esas reformas importantes como país. Es tan así que hasta en materia deportiva, yo hubiera preferido que República Dominicana tuviera un tercer lugar en los Juegos Centroamericanos del Caribe. Él no se iba sin provocar. Y tuvimos un quinto, que esa es la posición que realmente tenemos en materia olímpica en la región. Nosotros, esa es nuestra posición. Pero se renovó el voto en las elecciones. Pero miren, que él le iba a decir, yo pensé que lo iba a hacer Adriano. Luis Oviedo fue reelecto la presidencia del Comité Olímpico Dominicano. No voy a hablar de uno mismo, pero pensé que Adriano, en base a lo que dijo Orlando, o más Orlando le debió haber tocado, entre los problemas, nos apagaron el Hacho, apagaron el Quiqueya. Eso es noticia. Licey ni escogido. Te voy a enseñar un letrero que dice aquí: bienvenido a Santo Domingo, prohibido hablar de pelota. Sí, ponlo, no, yo lo recibí. Una valla. De una valla. Hablaron de béisbol. Yo, como un liceísta que me respeto, me callo. Sí. No, yo pensé que Orlando iba a hablar de eso. Orlando, apagaron el Quiqueya.
Un señor. Yo puse. Cierto, no, cierto. No, pero ponlo en el aire, ponlo, que eso es bueno. Lo pudieron lo recibir. Aquí. Sí, vamos a ver si Burgos lo toma. A ver si lo puedo tomar. Ese está genial. Bienvenido a Santo Domingo. Eso es una burla. Prohibido hablar de Pedro. Apagaron el hacho, compañero. Míralo ahí. Pero prohibido hablar de Pedro. Pero habrá más luz en la capital. Ah, brillante Navidad. Sí. Parece. No, pero sobre las medallas, yo creo que hay un aspecto a tomar en cuenta que tú lo discutiste allá. Sí. Los Juegos en noviembre para República Dominicana son un problema. Y para varios países. Hay atletas que están ya en sus competencias en Europa o en otro lado y no van a bajar a unos Juegos que son los de menor categoría dentro del ciclo. No van a bajar a la base. Son los de menor categoría en el ciclo. Que Cuba sí decidió subir a ese lugar con sus mejores. Quisiera escuchar de nuestros tres invitados especiales a este programa de prácticamente cierre del año su opinión sobre el 15, que es el año preelectoral, en unas elecciones que son descritas como las más complejas en la historia republicana. Ya hay el anuncio que se conoce de la dificultad económica de la Junta Central Electoral, pero fuera de eso, o con eso, si se quiere, quisiera verlo con ustedes, qué es lo que puede significar para el país este montaje complejo que la gente hay que educarlo por lo que implica. Es el periodo donde se han juntado, hemos decidido juntar las elecciones congresuales con las municipales y las nacionales. Así que quisiera escuchar la opinión de ustedes. Vamos a comenzar con José Patricio. No recuerdo una elección general en la República Dominicana que no haya sido conflictiva y que no haya sido, que no haya generado crisis postelectorales. Y esta vamos a tener unas elecciones generales sin presupuesto para organizarla. Entonces, tú tienes las elecciones generales del 94, hubo una crisis postelectoral, la del 90, la del 86, la del 78, siempre ha habido un show. Aquí en la República Dominicana, esta vamos a tener, vamos a retornar a ese modelo que yo no sé. Bueno, volvemos a este modelo de juntar todas las elecciones en un mismo día y con la genialidad de que hemos descubierto desde el Poder Ejecutivo que eso se puede montar sin presupuesto. Dado esas dos premisas, yo te digo que a Dios que nos acompañe. Hay un elemento que no se ha tocado aquí, que ha sido el tema de debate durante el 14, que es la ley de partidos y la ley electoral, que eso está pendiente. Y eso aparentemente se va a quedar ahí hasta que pase el 16. O si la aprueban, no va a ser aplicable en el 16. Entonces, elecciones generales, sin presupuesto y sin ley de partidos. Y sin ley de partidos. El otro elemento, con una junta atacada desde el gobierno, desde el Ejecutivo. Y hay un tercer elemento. Acuérdense que las elecciones del 2000 no tuvieron trauma. ¿Por qué? Porque un liderazgo fuerte, Joaquín Balaguer, dijo: yo no voy a discutir ese resultado. Aunque el tipo no sacó el 50, para mí ganó. Ya. ¿Podría pasar eso en el 16? Claro que no. Orlando. Yo no creo que el dinero sea no, el dinero aparece. El gran problema aparece. Aparece, pero no está. Para un carta real siempre aparece. Sí. Siempre aparece. Sí. Eso olvídate. ¿Y por qué se lo regatean? Eso es parte de la historia. Eso es entrar en una intimidad que yo no estoy. Ni quiero. Yo no creo que haya mayores problemas porque antes se votaba por todo el mundo. Sí. Entonces es volver al antiguo sistema. Los que no son primer votante, también va a ser igual porque ellos nunca tampoco votaron en la separación. Yo no sé por qué eso lo juntaron otra vez. No sé, porque aquí se vive. Para ahorrar eso. Dinero. No, para no ahorrar, sí. ¿Cómo que el país no es de viceversa? Sí. Bueno, ¿Pedro Santana? Entonces. Óigame, ¿de dónde viene eso? Entonces, un historiador conoce. Yo creo que siempre van a gritar, porque sin grito entonces no tiene sentido, pero creo que la Junta ha avanzado mucho. Si la Junta le anda dando cursillos y enseñando y prestando los aparatos a otros países y le sale bien, ¿por qué no va a salir bien aquí? Aunque veo de las cosas locas de la política dominicana que un partido que todavía no es partido está criticando, ya está diciendo que con esa no, que con esa no. O sea, para ser partido tiene que ir a la Junta o tiene que auxiliarse de posiblemente del Tribunal Superior Electoral.
pero dicen que con esa en gente. Que también de, que con esa gente. En que no. También han dicho del Tribunal Superior Electoral que tampoco deben ir a elecciones con ese Tribunal Superior Electoral. Te estoy diciendo, si tú no quieres arar con tus bueyes, entonces, y no te van a apretar el toro desde el vecino, entonces yo no sé. Cuando en, el 2015 hay nuevo Tribunal Superior Electoral, ojo. ¿Eh? El Tribunal Superior Electoral se elige en el 2015. También. Oh. ¿El Superior Electoral? Sí, señor. Por 6 años. Algunos jueces. Por 6 años. No, sí. Esos son los del Tribunal Constitucional. No hay de 9 en el Tribunal Constitucional. Sí, pero en el Tribunal Superior Electoral se eligen todos ahora en el 2015. Pero creo que le pasó lo mismo que con la Junta, que se eligió por 6. En esta oportunidad especial. Si no me equivoco. Yo creo. Ah, bueno, que... pues entonces ya el problema está resuelto. Sí, porque si ese era el problema, está resuelto. Pues, señores, queremos desearles a los ciudadanos que nos ven, a los que nos ven aquí en toda la República, a los que nos ven en los Estados Unidos, desearle por anticipado un feliz año nuevo. Sabemos que han tenido una buena Navidad, que el país y los dominicanos en diferentes partes del mundo celebran, los que se quedaron allá, los que han venido, pero desearle anticipadamente un feliz año 2015, mucha prosperidad, mucha salud a Diano Miguel, a Orlando Gil, a José Monegro, amigos, colegas, le deseamos que la pasen bien en familia y que sigan orientando adecuadamente como lo han hecho hasta ahora, que nosotros les seguimos desde aquí, que el país les sigue. Así que gracias por acompañarnos a Oscar Medina, Freddy Sandoval, Luisín Mejía y Oviedo. Espero verles el 31, el día primero. Porque nos veremos aquí. El lunes estamos aquí. El martes también. Pero digo que espero ver el 31 para poder disfrutar los últimos días, las últimas horas del último día del año 2014. A ustedes, gracias.